Bernardo Pantoja, el padre de Anabel Pantoja, murió de cáncer, no de COVID-19. Desde hace unos días se corren rumores en las redacciones de los programas de televisión en los que se sostiene que el estado de salud de Bernardo Pantoja es delicado. Sin embargo, fue Anabel Pantoja quien salió a desmentir estos trascendidos. En esta oportunidad, Anabel Pantoja no dudó en dirigirse a Gustavo González, ya que el periodista fue quien lanzó la primicia. Según lo expresado por la hija de Bernardo Pantoja, llevará a su compañero ante la justicia, ya que el periodista dejó trascender el diagnóstico que padece el hermano de la tonadillera, cuando esto es ilegal. Según la información brindada por la colaboradora de Sálvame, Bernardo Pantoja fue internado por complicaciones en sus niveles de azúcar, un tema con el que viene batallando desde hace un buen tiempo. Lo cierto es que esta enfermedad tiene alto y bajos, es por ello que esta internación no es más grave que otras. Por otro lado, fue la misma Anabel Pantoja quien respondió a las críticas cuando se la señala por no estar acompañando a Bernardo Pantoja en su internación, y expresó que si no lo hace es por trabajo, ya que de ello depende que a su padre no le falte nada. Claro que se tomó unos minutos para agradecer públicamente a Helio, un amigo de la familia que es quien acompaña por estas horas al hermano de Isabel Pantoja. Fue Helio quien informó sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja y aseguró que, si bien aún no logran controlar los niveles de azúcar, el padre de Anabel Pantoja se encuentra de ánimos y con muchas ganas de regresar a su hogar, teniendo en claro que luego de esta internación deberá agudizar los cuidados.